Hola amigos, yo soy Emanuel Díaz del Ministerio del Remanente de una Fe Inteligente. Estamos iniciando una serie nueva llamada El Texto en Contexto, donde veremos una cita bíblica que comúnmente es utilizada, pero que no sabemos realmente qué es lo que dice y que muchas veces se utiliza fuera de lugar. Entonces trataremos de abordar algunas de las citas más importantes, quizá a veces hasta controversiales, y darles un contexto escritural para que podamos entender de qué es lo que se estaba hablando realmente y veremos si se aplican bien o se están aplicando mal. En este primer video entonces vamos a hablar sobre una de las citas más importantes que existen y una de las más utilizadas para todos los que quieren decir que ya no van a guardar los mandamientos y para justificar eso y para criticar a quienes queremos hacerlo ahora que somos salvos. Esa cita es Romanos 6:14, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Primero que nada, déjeme decirle esto. Si usted a mí en lo particular me dijera: yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, mi respuesta automática va a ser: ¿a cuál de las siete leyes de las cuales Pablo habla tú te estás refiriendo? Porque el apóstol Pablo no siempre habla de la misma ley, habla de diferentes. Entonces, él habla, por ejemplo, de la ley de Adonai, que se le llama Torah, habla de la ley del pecado, habla de la ley del pecado y de la muerte, habla de la ley del espíritu de vida, habla de la ley de la fe, habla de la ley de la justicia y habla de la ley del Mesías, también llamada la ley de Cristo. Así es que cuando tú dices yo no estoy bajo la ley, tú necesitas saber de cuál de esas siete él está hablando. Porque si lo dices nada más arbitrariamente, fuera de contexto, entonces sí, sí se presta a creer que toda persona que está bajo la gracia del Mesías ya no está entonces bajo la ley que nosotros creemos que es la ley de Adonai o la ley de Dios. Yo quisiera hablar de cuál ley es que Pablo habla, y ya que usted lo comprenda con la misma escritura sabrá por qué Pablo realmente decía ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y el contexto está justamente ahí mismo en el capítulo 6. Vamos a leer el capítulo 6 desde el versículo 1. Y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ahí te dice Pablo algo muy importante. Te dice: cuando Yeshua murió, tú también moriste con él, a fin de que, dice, tu cuerpo de pecado sea destruido para que ya no sirvas al pecado. ¿Por qué dice servir al pecado? Bueno, porque las personas que no guardan los mandamientos de Adonai no están bajo la ley de Adonai. Técnicamente, entonces, cuando podemos descartar eso, si tú dices yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, en realidad la única forma en la cual no estés bajo la ley de Adonai es si tú no obedeces los mandamientos. Entonces, si tú dices yo estoy bajo la gracia, por eso los mandamientos no los tengo que guardar, en realidad no es la justificante correcta. Cualquiera que no guarda los mandamientos de Adonai no está bajo la gracia, está bajo la ley del pecado. Bajo la ley del pecado, ¿ok? Pablo, en otra cita más adelante, aquí mismo en Romanos, dice: mi mente está consciente de que la ley de Adonai es correcta y quiero obedecerla, pero me encuentro con que dentro de mi cuerpo, en mis miembros, hay otra ley que se revela contra la ley de mi mente y que me hace ir a pecar, aunque no quiero hacerlo. Y dice, esa es la ley del pecado. Y luego dice: miserable de mí, ¿quién me va a poder librar de este cuerpo de muerte? Entonces él te está diciendo claramente en ese pasaje que la ley del pecado es la que domina a todo aquel que comete pecado. Pero aquí, volviendo al capítulo 6, versículo 6, dice que nosotros morimos con Yeshua para que nuestro viejo hombre, que era propiedad de la ley del pecado, dice, se ha destruido, para que ya no sigamos obligados a servir a la ley del pecado. Y luego dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no lo domina, ya no se enseñorea sobre él.
Porque en cuanto el Mesías murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para él aún vive. Y luego dice, así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Elohim en el Mesías Yeshua, nuestro Adón. Entonces tú deberías, cuando viniste a Yeshua, considerarte muerto al pecado. ¿Qué significa? Que la ley del pecado ya no debe dominarte. No reine pues, el versículo 12, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Es decir, que la persona que comete pecado es porque está obligada a seguir la ley del pecado. Pero si tú viniste a la fe por medio de Yeshua, tú ya no le perteneces a la ley del pecado. Por lo tanto, dice, tú eres siervo de la justicia. ¿Cómo podrías entonces volver a ofrecerte voluntariamente a ponerte las cadenas del pecado? Cuando la Escritura dice que tú eres libre, no se refiere al ser libre de la Torah de Adonai, se refiere a ser libre de la ley del pecado. Entonces dice el 13, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. La iniquidad es el pecado, y pecado es la transgresión de la ley, primera de Juan 3:4. Dice, sino preséntense ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Elohim como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque no están bajo la ley, y le pondría entre paréntesis, la ley del pecado, sino bajo la gracia. Todo aquel que está bajo la ley del pecado está obligado a hacer las cosas de pecado. Todo aquel que está bajo la gracia de Adonai hace las cosas de aquellos que recibieron la gracia. Efesios 2:8-9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no es de ustedes, es un don de Adonai, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 es exactamente el siguiente versículo. Dice, porque fueron ustedes creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales el Padre estableció de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si dice que nosotros fuimos creados para buenas obras, cuando somos nueva criatura, entonces somos restaurados a la condición en la cual nosotros debimos ser originalmente, de la cual caímos por nuestro pecado. Pero por Yeshua nosotros ya morimos al cuerpo de pecado, morimos a la necesidad de pecar obligados, y ahora somos, nuestra naturaleza es distinta para que podamos obedecer el mandamiento de Adonai. Dice la Escritura en 1 Corintios 2:12 que nosotros hemos recibido el Espíritu de Adonai para que se nos haga sencillo hacer las cosas que Adonai estableció, y esas hagamos y vivamos y de esas hablemos. Por lo tanto, si tú dices estar bajo la gracia está condicionada a que obedezcas los mandamientos de Adonai. Si tú eres salvo es porque tú hiciste las cosas como Adonai decía, porque el hacerlas como tú decías es lo que hizo que fueras pecador. El apego a la voluntad de Adonai, es decir, el apego a su escritura, es lo que hace que realmente seas salvo. Si tú fuiste salvo solamente por decir una oración donde en 15 segundos ya te dijeron ahora eres salvo, en realidad tú no fuiste salvo. Tú tienes una burbuja donde Satanás quiere que vivas. Pero si tú fuiste salvo porque fuiste enfrentado a la realidad de la escritura, todo aquel que no guarda la Torah, que es la ley de Adonai, está bajo la ley del pecado. Entonces, si tú ya fuiste transformado por Yeshua y fuiste muerto al pecado y resucitaste como una nueva criatura creado para obedecer los mandamientos de Adonai, lo que te trae la gracia, entonces, ¿por qué dices que no estás bajo la ley de Adonai? En realidad, tú no estás bajo la ley del pecado. Ya no estás bajo la ley del pecado, por lo tanto, no hay obligación que peques. Estás bajo la gracia, lo que hace que puedes vivir en libertad, guardando los mandamientos de Adonai y agradándole. Te doy gracias por haber visto este video. Te invito a que lo compartas. Te pido que te suscribas a nuestro canal, es muy importante. Dale like, déjanos un comentario, por favor. Déjanos un comentario diciéndonos qué otro video, qué otro texto te gustaría que pudiéramos estar platicando y explicando en contexto. Mi nombre es Emanuel Díaz, del Ministerio del Remanente Una Fe Inteligente. Gracias por haber visto este video. Que Adonai te bendiga y te guarde. Shalom.